Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Explorando el Límite 2.0, Exploración al Límite con Paco Medrano. Gracias, un gusto, un privilegio, un placer estar transmitiendo para todos ustedes. Estamos listos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Saluditos, saluditos a todos, gracias, bienvenidos. Nos encontramos listos, preparados para poder empezar a transmitir. Martín Moncada, Matilde Rojas, Juan Sarabia, gracias. No vengo solo, vienen conmigo. Tanto el buen Paquito Medrano como Omar Cruz. Por aquí están. Por aquí están. Viene Omar Cruz. ¿Cómo están? Saluditos a todos. ¿Cómo están? Juan Flores, gracias, saluditos a todos, por acá Daniela Fernández, gracias. Saludos a todos, están llegando, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Por estar aquí, hagan sus distribuidores de contenido. Vocación nueva, completamente para ustedes. Con mucha historia. Con mucha, mucha historia. Estamos aquí, listos, preparados. Pueden preguntar que dónde estamos por aquí. Ya vieron el título. Buenas noches, Luis Ibarra, José García, Carlos, niña de los ojitos, saluditos, besitos, abrazos, gracias. Buena Teco, Norma, saludos, saluditos, señora. Saludos a María, Luis, su hija Diana, su esposo, sus nietos, gracias. Ángeles, gracias. Silvia Cruzón, Nueva Galván, Matilde Rojas, abajo. Tía Lee Reyes, gracias por las estrellas. Sí, los primeros en estar en esta locación. Estas eran las cabinas de grabación para la radio. ¿Qué pasó en este lugar? ¿Cuál es la historia? Híjoles, la historia está un poco complicada. Se quedó, se podría decir que confiscada muchos años. Y pues bueno, ya saben que en donde hay este tipo de cosas, de envidia y cosas así, pues hay malas energías que se quedan impregnadas en el lugar. Entonces es un lugar muy envidiado que causó su cierre y su clausura por muchos años. Entonces está cañón. Y la gente de los alrededores pues dice que pues se ven cosas aquí, ¿no? Sombras, gente pasando. Pónganse las agradecidas. Es por eso que estamos aquí. Lo real de esto es que cuando estaba en uso decían que había fantasmas. Exactamente. En todas las radios pasa. En todas las radios. Siempre hay una historia de fantasmas. En este en especial, bueno, los que nos han contado hasta ahorita, los guardias que trabajaban aquí, la gente que se quedaba a transmitir en las noches, las espantaban cañón. Entonces vamos a ver si así es cierto. Hola. Gracias a todos, bienvenidos. Todos los invisibles, gracias. Gracias a los moderadores. Son Marina. Tere Ruiz, yo también, gracias. Saluditos. Cari Cervantes, saludos y muchas gracias. El ánimo no pasa nada. Laura Martínez, gracias. Gracias por todas sus estrellas. Hola. Gracias. Estoy un poquito hablando en silencio para que se escuchen. Así como es que podamos captar el lugar. Gracias.
Sandy Altair, gracias. Se vio algo ahorita que me acerqué allá. Dicen que por la ventana se vio algo. El vidrio, ¿ah? ¿Pongo otra más leve? No, la veo. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Oh? Lamento. Pero no aquí, en la parte de arriba. Todas las entidades que estén en este lugar, que se hayan quedado, ¿pueden manifestarse? Gracias, Pati Ramírez. Golpes, muchas veces es como si le pegan el cristal. Pero no es cristal, ¿verdad? Yo digo que sí. No, yo digo que es ¿sí? Ah, sí es cristal. Gracias, Ari Gallegos. Ramírez, gracias. Estas son las cabinas de grabación cuando graban un spot o algo para la radio. Bueno. Se escuchan lamentos, pero no sé si es en la parte de arriba. Hola. No hace tanto. Hola. Pasos aquí arriba. Hay una persona en la calle. No. Pero está como recogiendo la calle. No. Es locación completamente nueva. Sí, fuera. ¿Quién es? Dígame. ¿Sí? Me espanto.
No es mío, pero llévate. Mario Briseño, Ma Lucy, Tlaleb Díaz, Leisen Marín, Lucy Rosario Solís Díaz, Belén Estrella, saludos. Huele feo. ¿Qué sabes que es esta persona? Que está haciendo ruido y me confundo. Sí. Es que está aquí. Sí, chiflado, una persona que está pasando por el, por las calles. ¿Qué es eso amarillo en las paredes? Bueno, es relleno. Es algo que usan para aislar el sonido en las calles de radio. A ver, échale la verde, se ve raro ese espejo, ¿eh? Sí. Ese cristal más bien. ¿Te puedes mostrar? Está pegando. Sí. Eso sí. ¿Subimos? Ahorita tocamos de paso. ¿No quitas la luz? No. ¿Fuiste? Sí, no, yo hice una cosa aquí. Ah. Sí, fui yo. ¿Quién está aquí? Escucho voces. Buenas noches, Pati. ¿Ves algo raro? Estoy escuchando algo, güey. Miren. Como si jalaran las costuritas de los tapices de arriba o de las paredes. Se escucha algo. Mire, eso ya da muchas gracias. San Ricardo.
caminando arriba. Uh-huh. Yo escucho pasos en la parte de arriba. Captar algo, ahorita tocamos y ya pasó, ¿no? ¿Vos? ¿Estás cómodo así con la luz apagada? Grito arriba. No manches, arriba. Sí, fue arriba. Arriba se escuchó un grito. Sí. Que se ve un rostro adentro. ¿Cuánta historia en estos cuartos? Imagínate. Sí, ya vieron ahí. Discos, CDs, con los éxitos del momento, de aquel tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo, cualquier entidad que se haya quedado aquí, ¿nos puede hablar? No manches. Golpe ahí por donde estás, ¿eh? Ahí golpearon. Le pegaron al cristal. Sí. A ver otra vez, vuelvo a hablar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Adentro. ¿Fuiste tú? No. Es que como si estuvieran pegando adentro porque el cristal se escucha diferente, miren. Por dentro, ¿no? Sí. ¿Quién camina? No regresó el del costal, soy yo que caminaba.
Sí, en la parte de arriba. Es arriba. Vamos arriba. Esta era la sala de espera de las cabinas de radio. Golpe. Golpe. Abajo, hola. Estas son las cabinas de radio. Oh, no manches. Golpe. Golpe. Oh. Ay, cabrón. Arriba. ¿Es en la parte de arriba, verdad? ¿Qué movieron, güey? ¿La tómbola o qué fue? Sí, sí, güey. Sí, fue la tómbola. La tómbola. Fue la tómbola. La tómbola la movieron. A ver. Sí, fue la tómbola. A ver, mueve lo que está atrás de ti. Es el como camastro ese ancho, ¿no? ¿Cuál ancho? No, lo que está atrás en tus pies. Eso también, ¿no? Es que fue muy fuerte el sonido. Y estamos aquí, o sea, como... ¿Quién eres? ¿Qué eres?
No manches. ¿Fuiste tú? Parece que sí. Sí, fui yo. ¿Tienes voz? Uy. ¿Qué fue eso? Tómalo. Hola, tómalo. Hey. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde se escuchó? ¿Eh? ¡Ay, cabrón! No, la... Hola. ¿Hay alguien arriba? No. No sé, mujer, dijo, vete de aquí. Arriba. Mira esto. ¿Qué gusta? ¡Ay, qué malo todo aquí! Está fuerte esto, ¿no? Chistes de Polo Polo, volumen 1, en cinta magnética, güey, de industrial. No manches. Imagínate la historia. Esa la repartían a la radiodifusora. Las cassettes ahí todavía. ¿Qué cuidas aquí si ya no hay nada? ¿Cómo? No. ¿Se la me va a ver? Vamos a subir. Uy. Voces. ¿Conoces el diapasón? Cuidado con el diapasón, Y con sus oídos. ¿Listos? Aguas con el diapasón porque va a sonar muy fuerte. Y aparte que estamos en lugar encerrado, ¿va? Una, dos, tres. ¡Dios Padre! Apago la luz. Atrás de nosotros, güey. Dios Hijo. No manches. Es arriba, ¿ve? Sí. No la. Dios Espíritu Santo en este lugar. ¿Qué haces aquí? No debes de estar aquí. Salgan de aquí. Ay, cabrón.
Corran. Alguien aquí adentro de la cabina dijo corran, ¿eh? ¿Qué? ¿Alguien quiere eso? Ah, no, pero se puede ver desde aquí, ¿no? Sí, a ver. Sí. Sí, aquí. A ver, necesito, échame luz ahí. Ahí voy, ahí está, mira. A ver, ahí. ¿No hay nadie adentro? No, no hay nadie. No veo, estoy grabando. Ustedes me dicen si se ve alguien adentro. Los de la toma 1. ¿No hay nadie, no? No se ve, ¿ah? Ustedes me dicen, los tengo en el boquete este que está aquí. A ver. ¿Hablaron? No. No, no, no. Habló aquí arriba. Dijeron, corre. Corre. Corra, algo así, ¿no? ¿No? Gracias por estar distribuyendo, gracias. ¿Apagamos la luz? Sí. A ver. Si no corremos, ¿qué nos va a pasar? Allá, acá, la tómbola. La tómbola, la tómbola. No, nadie está fumando ahorita. No, nadie. Es el polvo tal vez del lugar. ¡Uy! ¿Subimos? Sí, voy a fijarme en que no. Estaba fijándome a ver si. ¿Puedo
tiempo hay problemas en las empresas, ¿sí? Sí. No puedes dejar todo esto. No me da un tiempo. Y no me puedo hacer una pregunta. ¿Es un perro que se volvió? Sí. ¿Perro? Es un perro. Ah, bueno, ¿no? La puerta de la tómbola se movió mucho, me están diciendo. Sí. ¿Se movió? Sí, es donde está todo, yo digo. Pues vamos a dar una checada aquí porque no se ve nada. Se me hace que abajo es lo fuerte. Mira, aquí sigue bajando. ¿Hay fotos? Cuidado, cuidado. Recuerden que hay contenido para todos, a muchos les gustan brujas, a muchos les gustan estos lugares, entonces para todos. Gracias a los que me están acompañando. Voy. Mira las piernas, güey. Se me hace que hubo un quemado aquí, ¿eh? No manches. ¿Ya viste? Ya vi. Las piernas, cómo está, como si lo hubieran quemado en cuclillas, güey. Está agachado. Sí, tiene forma, ¿eh? Como con mule, ¿no? No, eso no era un colchón. Ojalá que no, pero sí tiene una forma muy rara. Yo creo que sí, güey. Sí, mira, ¿qué marcas dejan? ¿Ya viste? Sí, ya vi las marcas. Como si fuera el pantalón. De ropa. Pero casi estoy seguro, ¿ven? ¡Grabando! ¿Qué onda?
¿Se escuchó por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, fue, yo pienso que fue en ese cuarto. ¿Qué? ¿Ya viniste por mí? ¿Quién vino por ti? ¿Usted vive aquí? ¿Usted vive aquí, señora? ¿Voces? ¿Voces? Hola. ¿Se habrá metido a la calle? Déjame ver si es un vivo, ¿no? Con cuidado, nada más. Señora. Señora. Ahí está bien, cabrón. No, nada. Se escucha aquí, pero ¿sabes qué, Paco? Se escucha como si estuviéramos dentro de una cabina de radio hueco. Señora. Ya nos hubiera respondido. Uh-huh. Uy, ¿escuchaste? ¿Se está escuchando un lamento acá? Sí. Señora. ¿Qué es, Omar? ¿Hablaron, no? Sí, están hablando. Tenemos permiso de las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Vamos a bajar porque está pasando todo acá. La señora adentro, güey, pero no la veo. ¿La señora adentro? ¿Dónde está? Se escuchó aquí una señora. Hasta como si estuviera cantando. ¿Ya viste, güey? Yo he escuchado llorar de que llore, no. No he escuchado. Me cae que ese es. O sea, ese es un vivo, güey, pero ¿dónde están? Se escuchó bien clarito, güey. ¡Señora! ¿Quiere para cenar? No, ma. Dice en el piso que no podemos subir. Es aquí arriba, amor. Ahora sí es ahí. Pero no podemos subir porque está soldado, mire. ¿Soldado, güey? Está soldado. Ahí se escuchó ahorita que caminaron. Sí. Miren, está soldado. Ahí abajo también está soldado. ¡No, oh, manches! ¡Cállate a bañar! ¡No manches! ¡Qué pedo se escuchó eso! ¡Qué pedo! Oh, se me enchinó la piel. ¿Puedes volver a cantar? Vamos a hacer algo. Me voy a salir a la calle
y ustedes sigan aquí, ¿no? Va, y vamos va. A quitarnos la idea de que es alguien de la calle. Okay. No me gusta. Ahí están diciendo que es alguien de la calle. A ver, que se quede abajo. Omar. Que pueda haber alguna duda. ¡Ay, cabrón! Cuidado. ¿Qué? No manches, un peón. ¡Se prendió la máquina! ¿Oíste? Sí. Como si hubieran prendido una computadora. Patris, et Fili, Spiritus Anti. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca. Uy. Terbus, no, peccatoribus nunca, et in oris mortis nostra. Amén. Dios, María, no osa. ¿Quién eres? Omar está abajo. Omar está en la parte de abajo. Güey, viene el sonido de arriba. Sí, de, es que no podemos subir ahí. ¿Será por eso que lo soldaron? Miren. Soldado. Miren, voy a mostrarles. En esta parte no está soldado, pero ahí está soldado. Arriba está soldado. Si estás aquí, manifiéstate. ¡Comunícate con nosotros! Si eres una entidad, háznoslo saber. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por eso estará soldada? ¿Qué onda? ¿Omar? Es arriba. Es en la parte de arriba. Es arriba. Sí, son vivos, dicen son vivos, sí. Pero ¿cómo subimos, mi gente? Sí, miren, está soldado. Mira, jálale, para que vean que estamos. Está soldado, miren. Está soldado, miren. Está soldado, miren. Voy a ver. ¿Y se mueve poco? Sí, va, está soldado, a ver cómo se mueve esa madre. ¡Omar! ¡Manifiéstate! ¡Voy! Los cantos son de arriba. Sí, pero ¿cómo subimos? ¿Está soldado? No, no sé, pues no hay nadie en la calle, no hay. ¿Grabaste? Nadie. Todo. No hay nadie. ¿Siguieron escuchándose? Sí, sí, cuando rezaste, poco. Cuando recé. Pero es de arriba y está cerrado, ya no tenemos que abrir, ¿no? ¡Manifiéstate! Si serían vivos, ¿cómo subieron? Esa es la pregunta, no son vivos. ¿Cuál carro, Jesús Ocampos? Si no hay carros afuera. La camioneta que está ahí afuera es de nosotros. ¡Mujer! ¿Por qué no preguntan a los que les dieron permiso? Bueno, no pedimos permiso a alguien que sube de aquí porque está abandonado. Pero pedimos permiso a las autoridades. A las autoridades. Para estar transmitiendo una estabilidad. Si nos reportan, ellos saben que estamos aquí. Mujer,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también los ofensas. Pero no, no, que nos contente. Es en la parte de arriba. No nos dejes caer en la tentación. Guárdanos y líbranos de todo mal. Amén. ¿Dónde fue? Pues aquí, güey. O sea, arriba o acá. Aquí abajo. Aquí en esto, ¿qué fue? ¿Este no? Sí, güey, fue eso. Cayó. Uy. No. Cabrón. Bueno, fue aquí arriba, ¿no? Sí. Es que si todo fuera arriba, no escucháramos arriba y abajo. Los de aquí no pueden hacer nada, mira, aunque estuvieran, no pueden hacer nada para abajo. Y se escucha arriba y abajo en todos lados. Y es una mujer o dos mujeres, ¿no? Puede ser. ¿No habrán perdido la vida aquí indigentes? ¿Quién sabe? Hoy. Golpe. Mujer, ¿perdiste la vida aquí? Mujer. Escucho horrible un grito. Es una voz de mujer. Ahora para mí. Adiós. Que hable el que perdió la vida aquí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Ay, no manches. Está pegando enfrente al cristal, ¿eh? ¿Cómo? Ni siquiera dijo su nombre. ¿Por qué estás aquí? Ya. ¿Qué hago? Hablo un nombre. Hablo un nombre. Hablo un nombre, déjame bajar. Con cuidado, mamá. Sí. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Hola. ¿Entró alguien? Por voz de hombre. No hay vecinos, gente. Todos estos son locales, a los lados no hay vecinos. ¿Se escucha un hombre, verdad? ¿Oíste algo? Sí. ¿No hay nadie? Hola. Omar. ¿Están cantando, güey? Están cantando. ¿Están cantando? Golpe. Golpe. Voy a quedar aquí arriba solo. ¿Quién eres? Acércate.
¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? No sé la neta. ¿Tu nombre? ¿Les digo algo? ¿Lo puedes quitar tantito? Sí. Yo escuché algo y estoy pensando bien detenidamente qué pudo haber sido. ¿Te acuerdas de esas canciones de las antiguas que cantaban dos mujeres? Puede ser. Como de los años 40, 30. Sí, antiguas. Bueno, pues yo escuché como si las pusieran al revés, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Es arriba, güey! ¿Estás arriba? Emma, Eva. ¿Dijo Eva? Sí, grabando la demo, ¿no? Sí. No. Acá aquí no nos puedes esconder nada, no puedo pegar aquí. Voy a dejar la cámara. Voy a dejar la cámara en un lugar. Voy a dejar la cámara con ustedes. ¿Dónde quieren que le deje la cámara? Les voy a dejar la cámara para ustedes. ¡No, cabrón! Voy a dejar la cámara aquí. ¿Para qué? A ver qué graba. Ahí voy, ¿eh? Voy a dejar la cámara. ¿Qué pasó? ¿La puerta? ¿Y una puerta, güey? ¿Esa tiene puerta? No. ¿Solamente es esta? No manches. ¿Por qué pases de lanza? ¿Vas a dejarla? Sí, voy a dejarla. Ah, pues vamos a dejarlas. ¡Uy! ¡Risas! No manches. Vamos a dejarlas también, Omar la va a dejar. No te pases de lanza. No hay nadie allá de qué lado, bro. Tú no la puedes dejar, poquito no traes tu tripi. No traigo tripi. Ok. Pues vamos a dejar. ¿Se escuchó algo incanico, eh? ¿Sí se ve bien? Vamos a dejarla. Ay, cabrón, no me quitaron, güey. Listo aquí. Pero muy agudo. No, si quieren yo corto para que las dejen, güey. ¿Eh? Sí, estamos ya casi acabamos, ¿no? Ya. Vamos a dejar la cámara. Nada más una hora, dice. Una hora. ¿O quieren ver todo el cuerpo? Que se vengan a Facebook y a YouTube. ¿Tú estás en YouTube, no? En Facebook y Facebook. Ah. Vamos a dejar la cámara. Se me hace que sí son armas, ¿eh? Bueno, yo voy a acortar, fíjate. Ya casi acabamos por el permiso que nos otorgó Seguridad Pública. Manejar las cámaras, cualquiera, dice, dinero, macro, y exploración al límite. La neta es un lugar, wow, chingón, eh. Sí, la neta sí está muy fregón. Gracias a todos. Aquí los vamos a dejar. Gracias a todos. Un rato. A ver si ven a alguien. Nos quedan como 5 o 10 minutos. Quítame el palo. Vámonos. Gracias, bendiciones a todos. ¿O no sabes qué? ¿Qué? Bueno, sí, los dejamos aquí. Vámonos. Sí. Ahorita regresamos. Los que no tienen Facebook, pues pueden subir el video al otro canal. Gracias.
rato aquí. Cuidado con la lámpara, sí.
Ya llegamos. ¿Suspiró, listo, oíste? Sí. Ya llegamos tranquilos. Estábamos transmitiendo desde YouTube para que vieran que nosotros estábamos afuera. Desde, no, desde Facebook, creo. Ah, ¿desde Facebook? Sí. Ya llegamos. ¿Qué les pareció? Ustedes lo pidieron. ¿Ustedes lo pidieron que los dejamos solos? Después. Bueno, estaba transmitiendo. Ajá. Me entró una llamada. Sí, amigo. Va a venir el dueño de aquí. Ah, pues qué chido. Sí. Vámonos. O sea, hay que esperarlo afuera. Sí, hay que esperarlo vamos. Afuera. No, no, no. Sí. Ahorita que lo iba subiendo a sus pies. Nos acaba, le acaba de hablar aparte el dueño aquí, que no puede creer lo que sucede. Es en la parte de arriba. Es arriba, güey, arriba no hay nadie. Vamos a cortar. Hay mucha evidencia. Vamos, vamos a esperar al dueño. ¿Para qué? Algo interesante, el dueño. Este, ahorita se los transmitimos. Ok. Vamos a despedir. Ay, carajo. No, la verdad. Qué fuerte está esto. Es una situación muy, muy fuerte. Ya llegaron las patrullas, ¿no? Bueno, déjame cortar para que no viene el dueño, ya no tenemos bronca. Sí, exactamente, no tenemos bronca. Ya, ya llegaron las patrullas, amigos. Pues vamos a. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar este. Voy a cortar. Ahorita nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego. Sí,